Bueno, podemos editar el video para hacer cosas sencillas con el editor de videos que figura ya directamente en Windows 10. Ese editor de videos lo abrimos. Creamos un proyecto nuevo. Hasta que no le cambiamos el nombre, no nos deja agregar nada, así que le ponemos 1, por ejemplo. Aceptar. No me lo cambió. 1. Bueno. Bien, una vez que cambiamos el nombre, nos permite recién agregar. Ahí agregamos desde el equipo o desde donde tengas un video para editar. Por ejemplo, agregamos uno. Agregamos otro si queremos pegar. Alguno lo vamos a recortar. Entonces, ahora los arrastro al guión. ¿Sí? Los arrastro al guión. Puedo cambiarlos de lugar. Ahí están los dos arrastrados al guión. Por ejemplo, quiero cortar este. Lo selecciono, pongo recortar. Te lo abre en una pestaña distinta. Pongo play para empezar a trabajarlo. O para ver dónde lo quiero recortar o si ya sé el minuto en el que lo quiero recortar. Por ejemplo, ahí lo selecciono, pongo listo y me lo corta a 3:48, ¿sí? Ahora ya está pegado a este video, no es que lo tengo que volver a pegar, salvo que este lo quiera recortar, lo recorto de adelante, también puede ser. Una vez que lo terminé, pongo finalizar video. Me fijo en la calidad que lo quiero guardar, baja por ejemplo, y lo exportamos. Una vez que está, eso es solamente para recortar y unir videos con este nombre de exportar, ¿sí? Y ahí va a empezar a realizar la exportación.